Se va y no se va. Espero que no te vayas. Es mi gordo Julio Preciado, que él decide poner punto final a su carrera en la música y nos comparte porque revela que anda malito y que podría hacerle un trasplante, pero se va con el recodo. Con casi 35 años de carrera artística, Julio Preciado está listo para decir adiós y tiene pensado despedirse con el recodo. Si hay pláticas para hacer algo el año que entra, ya que es el último año que vengo a trabajar, quiero hacer algo para el año que entra, quiero terminar una gira con ellos. Esa sería ya la culminación de mi carrera como cantante, sí, porque ya, la verdad, ya estoy muy cansado, la verdad, creo que ya. Y no es que no pueda cantar, tengo muchísimas facultades, pero sí creo que ya es mi momento, ¿no? Oiga, señor, ¿y qué le dijo Poncho Lizárraga y el recodo al enterarse de esto? Mira, pues no quieren que me retire todavía, la verdad, no quieren que me retire todavía, pero si es mi decisión, creo que le van a respetar, ¿no? Esta decisión la tomó en conjunto con su familia. Son los más contentos de esa decisión mi familia, ¿no? Porque ya saben que me van a tener en casa más tiempo, ¿no? Te digo, es una decisión que te mete, digo, llevaría este año y el año que entra. Creo que ya no tengo nada que demostrar a nadie, creo que lo que yo hice dentro de la música de banda, lo que he aportado dentro de la música de banda, que no está en discusión. Julio Preciado dará prioridad a sus seres queridos y a cuidar su salud, pues es muy posible que le haga un trasplante de riñón próximamente. Sí, no es de para allá, no es para allá. Mis hijos ya, mis hermanos también están dispuestos a donarlo en el momento que se requiera. El trasplante puede llevar 2 o 3 años, puede esperar, mis riñones están todavía funcionales. Con el avance de la medicina, Julio Preciado espera que en 6 meses tenga listo para él un riñón biónico, de tal forma que no habrá necesidad de ningún donador. Mira, hace las mismas funciones renales que un riñón normal. Y se adapta a cualquier organismo, que es lo más importante, ¿sí? Que lo bueno que va a tener el riñón, que no tiene posibilidad de rechazo. Y dedicarme a la música desde otro aspecto, ¿no? Claro. Ya sea produciente, haciendo eventos, otro tipo de cosas. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Fíjate que va a estar malito porque se retira en plenitud de facultades vocales. Digo, yo sé que las piernas no estaba bien, tenía una trombosis, un problema, luego una neumonía, pero a la neumonía y a la trombosis ahora se le acumula que le tienen que hacer un trasplante de riñón. Sí, un abrazo, dice, amigo. Que no ahorita, que en 2 o 3 años, y que mientras va a hacer cosas como detrás de producir gente y demás. Pues ojalá que sea para bien. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.